El sistema educativo vasco actual poco tiene que ver con el sistema educativo que se configuró con la anterior ley vasca de educación, lo cual eh, amerita y justifica más que de sobra que en esta legislatura se tenga que aprobar una ley vasca de educación que armonice, que defina cómo se debe gestionar la, la, la educación eh, en Euskadi, ¿Por qué? porque el, la composición del alumnado, la realidad sociodemográfica, eh, digamos que muestra cambios profundos en cómo se configuran eh, las aulas y cómo se configura incluso el propio ap aprendizaje. Sabemos que en Euskadi la natalidad se desploma y la primera, el primer espacio donde ese descenso de natalidad y ese cambio sociodemográfico se observa es en el sistema educativo, es donde las aulas eh, digamos, van a haber reducido de una manera drástica e importante la composición de, de su alumnado, el número de alumnados, y ya lo empezamos a ver en la competitividad que existe, si me permitís el término, entre centros educativos para atraer al alumnado a sus, a sus aulas, pero no solamente la natalidad se desploma, sino que la sociedad es cada vez más diversa. ¿no? En este informe analizaba como había cómo estaba descendendo la natalidad y quiénes eran las eh, las mujeres que más hijos estaban teniendo, ¿no? Y ahí observamos que son las familias de origen extranjero, muchas residentes ya en Euskadi desde hace tiempo, otras que acaban de llegar, las que están teniendo hijos e hijas en mayor número. Con lo cual, menos niños y niñas en las aulas, unas aulas más diversas y una concentración del alumnado en función de sus características sociodemográficas, o sea, de su lugar de origen, en función de su situación socioeconómica, en determinadas aulas. En Euskadi ahora me atenderé en el tema de los modelos lingüísticos, pero no podemos dejar de mirar el sistema educativo sin atender el fenómeno de la segregación escolar que yo en trayectorias pasadas vengo estudiando desde, desde hace tiempo. Esta concentración del alumnado más vulnerable en determinados centros educativos, pero también la segregación se puede leer a la inversa, es decir, eh, alumnado en de situación socioeconómica muy favorable, que se concentra y que solamente se relaciona con sus iguales. Con lo cual, en Euskadi podemos estar produciendo digamos, una segregación eh, no tanto lingüística, pero sí por mi. Y el socioeconómico eh, muy profunda y podemos estar generando dos mundos que prácticamente no se, no se miran ni, ni se conocen. ¿no? Y esta segregación del alumnado más vulnerable en determinados centros educativos que atienden a un determinado modelo lingüístico, pues está produciendo que la repetición de cursos sea especialmente más elevada en el alumnado con un índice socioeconómico más bajo.